Si tienes un perro, seguramente has experimentado la gran bienvenida que puede realizar un cariñoso y leal perrito, con sus lloriqueos en forma de protesta por no verte, con sus saltos efusivos que desbordan su alegría, hasta las humectantes lamidas en tu rostro. Y por este último detalle seguramente alguna vez te has preguntado, ¿por qué los perros lamen a las personas? En realidad no hay mucho misterio para esta pregunta. La conclusión es que los perros lamen a su gente, como una muestra del tremendo afecto que tienen por ellos. Y no te sorprendas, ya que seguramente para tu perro eres el sol y la luna, la única huella en su corazón, el hueso que quisieran morder por la eternidad, y varias cosas más dentro del amor canino, por lo que mediante su lengua viscosa y sedosa querrá hacértelo saber. Pero como sucede con los ladridos, el lamido de un perro también puede tener varias interpretaciones, y pueden variar según la forma, el contexto y su comportamiento. Así que para comprender un poquito más a nuestros fieles amigos, conozcamos estos 7 significados que pueden tener las lamidas que hace un perro a una persona. 1. Para mostrar su afecto. Como ya dijimos, la razón más obvia es que un perro muestre su afecto mediante los lamidos. Pero añadiendo datos desde la perspectiva científica, podemos mencionar que cuando los perros nos lamen, sus cerebros liberan endorfinas, que los calma y los tranquiliza, el cual podría ser comparado con la misma sensación de seguridad que tiene un niño cuando es abrazado por sus padres. Por lo que el amor y el afecto, impulsado por la química del perro, sería una motivación primaria detrás de la lamedura. Dicho esto, si quieres un perro sano emocionalmente, no deberías evitar sus lameduras siempre y cuando te conste que esté limpio. 2. Para comunicar algo. En el mundo humano, comunicar se asocia a menudo con el habla, o algunas formas obvias del lenguaje corporal. Del mismo modo, los perros tienen ciertas formas de comunicación, como los movimientos de sus colas, los ladridos y las lamidas. Entonces, la lamida que creíamos que era una muestra de afecto, puede indicarnos alguna advertencia sobre algo, o puede estar tratando de decirnos que quieren algo de nosotros, como comida, agua o ir a dar un paseo. En algunos casos pueden estar tratando de animarnos, como cuando estamos enfermos o tristes. Sea lo que sea, la tarea de cualquier persona que tiene un perro deberá ser aprender a interpretar la lamida del perro. 3. Para buscar tu atención. Los perros están hechos para dar amor y también para recibir nuestro afecto. Es por eso que siempre anhelarán la atención de su persona favorita. Para ello no dudarán en hacer todo tipo de cosas para conseguirlo. Es algo similar a los niños que realizan travesuras para recibir algo de atención. Del mismo modo, los perros ladrarán, sacudirán sus colas, se frotarán contra nosotros, saltarán sobre nosotros, e incluso aterrizarán sus lenguas mojadas sobre nuestro descuidado rostro. Esto sucederá más cuando le estés prestando atención a algo más que a ellos. Así que cuando tu perro se sienta descuidado o menos amado, no dudará en mojarte con sus lamidas. Cuando suceda esto, entrégale un cachito de tu afecto, acariciándolo, rascando su vientre o la espalda, porque sabes muy bien que se lo merece. 4. Para mostrarse sumiso. Al igual que con todos los animales sociales que viven en manadas, las lamidas también pueden ser consideradas como un gesto de sumisión hacia los miembros más dominantes de la manada. Este gesto, arraigado en los instintos del canino, puede mostrarnos que tenemos la obediencia y el respeto de nuestro amigo perruno, además de indicarnos que somos considerados el líder de su grupo o familia. Por lo que si tu perro te lame cuando le regañaste, en el entrenamiento, o alguna situación dentro de su educación, te está haciendo saber que tú eres su amado líder, a quien respeta demasiado y a quien quiere complacer. Pero también puede ocurrir con otros miembros de la familia, o incluso otras personas conocidas, indicando que se han ganado su respeto y afecto. 5. Para explorar. Los perros tienen instintos de cazadores por naturaleza. Estos impulsos se remontan a sus ancestrales y antiquísimas formas de sobrevivir en aquella inhóspita naturaleza, donde usaban sus sentidos, como la nariz y la lengua, para explorar lugares, identificar animales, y descubrir o conocer diferentes objetos. Del mismo modo, en nuestra actualidad, nuestros peludos amigos usan sus ásperas lenguas para descubrir y conocer las diversas cosas a su alrededor. Por lo que si tienes la compañía de un nuevo perro en tu familia, no te sorprendas si te realiza calmadas y prudenciales lamidas, porque seguramente está tratando de conocerte. O si sucede que tu perro lame a un desconocido, seguramente está explorándolo para tratar de conocerlo y recordarlo para posteriores encuentros. 6.
para recordarnos. Así como los perros pueden identificarnos por nuestros distintivos olores, también pueden reconocernos claramente a través de su gusto, saboreándonos con sus humectantes lenguas, siempre acompañado de su olfato, ya que después de lamernos tantas veces en el pasado, son capaces de reconocernos o recordar a otras personas, mediante las sales liberadas de los poros de nuestra piel. Cuando sudamos, una vez que el perrito lame, registra los marcadores de sabor para diferentes personas en sus mentes, ayudándolo a identificar con precisión personas, reafirmar sus recuerdos, y empezar a apreciar nuestro sabor. Por lo que si te ausentaste mucho tiempo, y tu perro te lame de manera tranquila y de forma desacelerada, claramente está tratando de recordarte mediante tu peculiar sabor. 7. Por hábito. Cuando permites que el perrito lama a las personas, la mentalidad del canino asume que las lamidas son cosas que las personas disfrutan en demasía. Por lo tanto, con este acondicionamiento hará que el perro repita el acto de lamer una y otra vez. Y no solo contigo, sino también con los que te rodean, esto hasta que le digas lo contrario. Por otro lado, si desalientas las lamidas del perro, entonces la mentalidad del perruno comienza a entender que sus suculentas lamidas no son de tu agrado, por lo que detendrá sus lambidas poco después. Sin embargo, según su lógica, eso no significa que pueda dejar de hacerlo con otras personas. Por lo tanto, las lambidas pueden convertirse en hábitos que probablemente le impusiste a tu perro, sin haberte dado cuenta. Para terminar, el hocico de cualquier animal como el nuestro, puede contener gran cantidad de bacterias, por lo que si te da un poco de asquito, no deberías alentar las lambidas que te hace tu perro. Pero debes saber que estas bacterias no te causarán ningún tipo de daño, a menos que tengan contacto con una herida abierta.